Eso, esta es la etapa número 2, arrancamos de la etapa número 2, son 29 disparos, ¿sí? Y se parte de posición de salida, antigua condición 1, es decir, cargador insertado y munición en la recámara colocada. Bueno, vamos a ver cómo es que me desempeño en esta etapa de 29 disparos, una etapa larga. La etapa de recorrido medio, la etapa número 3, consta de 19 disparos. Vamos a ver cómo el móvil, hay un móvil y un rehén, continuamente un rehén, ¿sí? También partiendo en condición antigua, condición 1, ¿sí? Vamos a ver cómo va. Bueno, gente, estamos acá en la etapa 6, una etapa muy larga, una etapa larga y tiene mucha profundidad de campo. Es una etapa donde hay que correr bastante y tratar de explotar al máximo la velocidad, sacrificando un poquito de lo que es la precisión, ¿sí? Ya que estamos, quería decirle, IMAS, tu fulminante por la máquina no corre y Orbea no fulmina. Es lo único que conseguimos, pónganse media pila y traten de hacer un producto copado para que los tiradores de acá de Argentina podamos tirar como la gente, loco, la verdad, desastre. Bueno, gente, etapa número 1, la última etapa del torneo. En esta etapa la dificultad que existe es un móvil y hay que rodillo a tierra. No me acuerdo si hay en el sur, pero básicamente es eso, rodilla a tierra y un objetivo móvil que se activa con un metal cuando se cae. Así que bueno, última etapa del torneo, a ver cómo nos va. Reitero, los fabricantes de fulminantes nacionales, IMA y Orbea, pónganse las pilas. Uno anda bien y no va por la máquina, el otro va por la máquina y no detona. Muchachos, vamos, loco, la industria nacional.